Yo hoy le quiero hablar de los cinco pilares de la fe para poder ver resultados celestiales. Cinco pilares de la fe. ¿Saben? Es muy común que los cristianos solo hagan una parte de lo que Dios les enseña acerca de la fe. Dicen, por ejemplo, yo fui y puse el negocio, pero creyendo y sabiendo que Dios me iba a dar algo y al final le fue mal al negocio. ¿Pero oraste con fe? No, no oré. Hay otros que dicen, uy, yo le pedí al Señor y no vino, pero accionaste, declaraste, hiciste algo. Y entonces creen que con solo una porción de lo que Dios enseña pueden alcanzar y conquistar a aquellos que quieren o que Dios les quiere mostrar. Así que me gustaría activar esos cinco pilares en usted en los próximos 15 minutos. ¿Está listo para eso? Muy bien, ¿qué necesitamos para poder arrancar con estos cinco pilares? ¿Cuál es el número uno, el primero de toda la lista? Porque sin ese nada funciona. Es la palabra de Dios. Necesitamos entender, conocer la palabra de Dios. Romanos 10 nos da ese viejísimo y conocido pasaje. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay fe si no se oye palabra de Dios. Hay gente que dice, bueno, yo sé que Dios me va a ayudar yo sé que esa va a ser mi esposa y va a ser mi novia. Después sale que, como uno dijo, el Señor me habló, ella va a ser mi esposa. Y se fue y le habló a la chica en la iglesia en la que yo me convertí. No, donde empecé a pastorear. Y cuando le dijo a la chica, Dios me habló que vas a ser mi esposa, así que, y él dijo, mira, pregúntale a mi marido a ver qué piensa. Entonces, no es solo lo que yo creo. No simplifiquemos de decir, bueno, si yo creo, se hace. La base es que yo descubra por la palabra lo que Dios quiere que yo haga. Dios tiene que darte una palabra, pero no una palabra en términos gramáticos. Estoy hablando en términos gramaticales. Estoy hablando del entendimiento. Cuando la Biblia dice, la fe es por el oír, la palabra oír es, la palabra griega es akouo, que significa entender. O sea, tiene varios significados, pero el primero es entender. Así que la fe viene por el entender la palabra, que la palabra que se traduce palabra en este caso es jrema o rema, como se dice habitualmente. Entonces, cuando yo entiendo la palabra de Dios, la palabra escrita, la información que viene a mi mente, cuando yo la entiendo por revelación del Espíritu Santo, se convierte en luz para mí y se convierte en una palabra rema. Entonces, la fe es por el oír o entender la palabra rema de Dios. Es la palabra, no lo que está escrito. Hay gente que recita versículos bíblicos, pero no entiende nada de Dios ni de la palabra. Hasta la gente más malvada se para y te da versículos bíblicos. Y uno cree que no sirve. Lo que está escrito no es por lo que está escrito, sino por lo que se creyó. ¿Se entiende o no? Entonces, usted necesita creer. Por eso esa palabra rema aparece en lugares específicos. Por ejemplo, Jesús le dijo, escrito está, le dijo al diablo cuando lo estaba tentando, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda rema, de toda palabra rema que sale de la boca de Dios. Eso es alimento para el hombre cuando uno lee la Biblia y la entiende. Entonces, usted necesita leer la Biblia para que en una lectura, dos lecturas, tres lecturas, cuando está leyendo y decirle, Espíritu Santo, enséñame, van a venir entendimientos, rema a su corazón. Y entonces ese es el piso donde usted se para empezar a accionar la fe. Hay gente que cree que fe es como, listo, yo sé que me voy a sacar la lotería, vendeme una. No creo que Dios use ese sistema para prosperarte. Entonces, el entendimiento. Cuando se le aparece el ángel a la Virgen María, le dice, vas a tener un hijo. ¿Y cómo será eso?
el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y ella lo entendió y dijo: hágase en mí conforme a tu rema, a la palabra entendida de Dios. Así que, si no lees la Biblia todos los días o casi todos los días, vas a tener muy poco sustento sobre el cual apoyar tu fe. No vas a conocer las promesas, las palabras, la dirección que Dios te da para poder pararte ahí y creer. Entonces, algunos dicen: no, yo para qué voy a leer tanto la Biblia, no quiero ser pastor. Pero si querés ser un hombre de fe o una mujer de fe, tenés que ser un asiduo lector y entendedor de la Biblia. Tenés que leernos para decir: pum, listo, ya leí hoy. No, es: Espíritu Santo, ¿qué me querés decir? ¿Qué quiere decir eso para mí? Yo ya lo leí una vez y entendí algo para mí, pero hoy en mi nueva situación, ¿qué dice esto para mí? Y el Espíritu Santo al instante va a empezar a hacerte entender. Y vas a decir: ¡wow! ¿Y sabes cuándo te das cuenta que es bien una palabra rema de Dios para vos? Cuando te vas corriendo con ese pasaje y le dijiste: mirá, acá Dios dice tal cosa. Para el otro es un texto. Para vos te hizo un impacto adentro y te mostró algo que el otro no vio. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que, base número uno de estos cinco pilares es la palabra de Dios leída y entendida. Así que lea la Biblia y pídale al Señor que se la revele. Sea un asiduo lector por años. Yo llevo 30 y casi 40 años leyendo la Biblia y todos los días Dios me habla cosas frescas, cosas nuevas, el maná del cielo. Segundo pilar que tenemos que tener y activar es la oración de fe. Hay gente que entiende que Dios dice: yo te voy a prosperar en la economía, pero no va a trabajar. No le pide a Dios que lo haga, ¿o no? Oración de fe. Si usted creyó la palabra y usted quiere activar lo que la palabra dice, usted necesita oración de fe. ¿Por qué dice oración de fe? Porque hay oraciones que no son de fe. Dice en Santiago 5 cuando habla de la unción con aceite: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Oración de fe. El mismo Santiago dice cuando empieza su libro: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como una ola del mar que va de aquí para allá. Un día cree, otro día no cree. Así que, ¿en qué consiste esto? ¿Cuáles son las oraciones de fe? No hagas las oraciones desde la silla de la víctima. Señor, mira todas las cosas que me pasan. Señor, todo lo que me hacen, todo lo que me dicen, qué sé yo, y vos tenés que ayudarme. Mira cómo sufro. Esa no activa el poder de Dios, ni la fuerza sobrenatural de Dios. No te pongas en esa posición. Desde el lamento, desde el sufrimiento, es la oración de fe. La oración de fe es orando con la óptica de Dios, entendiendo lo que Dios va a hacer. No estoy sentado en la silla de la víctima, estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Estoy sentado en mi lugar de autoridad espiritual. Estoy sentado en mi identidad de hijo de Dios. Y cuando me siento allí, levanto el dedo y le digo: Señor, estoy echando fuera ese demonio de enfermedad. Estoy en un lugar, le digo: Señor, estaba por orar para que mi hijo se sane o para que mi esposo consiga trabajo. Señor, no doy más, mira a mi esposo. Ese sillón no es activo, no es eficaz. Pero cuando usted dice: Señor, yo sé quién eres, sé que tus palabras son verdad, sé que no me dejarás ni me desampararás, yo sé, Dios mío, que tus promesas son sí y son amén en ti, así que te pido un trabajo para mi esposo y te doy gracias anticipadamente porque estás soltando la bendición sobre mí. No lo veo todavía hoy, no tengo un pedazo de pan aquí, pero gracias, Señor, porque lo creo, porque te lo pedí y sé que lo vas a hacer. Esas son oraciones de fe. Esas son oraciones de fe. Pilar número uno, pares en la palabra. Pilar número dos, aprenda a hacer la oración de fe. Aleluya. Tercera
Tercer pilar son los pensamientos altos. Peina, ¿qué es eso? Pensamientos altos. Cuando el Señor habla del poder de la palabra y cómo sacar el poder de la palabra, cómo activar el poder de la palabra, dice: porque mis pensamientos, dice Dios mirándote desde arriba, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Porque así como son más altos, diga conmigo, son más altos. Son más altos. Repítalo en su casa también ahí. Como son más altos los cielos que la tierra. Y no está hablando de la estratosfera, está hablando del tercer cielo donde Él se mueve. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, mis acciones, lo que ustedes ven que yo hago, más alto que lo que ustedes hacen aquí en la tierra. Yo necesito 5 años construyendo un puente para cruzar el Mar Rojo, y sin embargo los pensamientos de Dios son distintos y su obrar es distinto, y abre el mar en dos y pasan caminando. Pero yo no puedo hacer eso porque tus pensamientos son de acá y no son de allá. Entonces, si usted le cree a la palabra, si usted le pidió a Dios con fe, el tercer pilar que usted tiene que entender es que usted necesita que sus pensamientos estén de acuerdo con la fe. Entonces, el médico le dice: no hay más remedio con lo tuyo. Y usted declara y hace hora, dice: Señor, tu palabra, me paro, promete que tú eres mi sanador y que ninguna enfermedad me vendrá. Número 2, te pido, Señor, que hagas visible esa sanidad que por tus llagas yo conquisté. Tercero, lo que pasa después por la croqueta, después de que hice esa oración. No, pero el médico estudió y tiene razón. Y el diablo encima me trae argumentos, cosas de debilitar mi fe. Pero ¿y la tía Perica acaso no se murió por lo mismo? Sí. Pero ella era buena cristiana y le pidió a Dios no morirse y se murió igual. Uy, tenés razón, diablo. Y está empezando a pensar de acá abajo. Dice: Señor, ¿qué pasa? Hijo, tu tía Perica tenía 116 años. Entonces, pero uno capturaba el pensamiento a la mitad. Tenemos que aprender a administrar nuestra cabeza para que nuestros pensamientos sean del nivel de Dios y no de aquí abajo. Si hiciste una oración de fe, pero tus pensamientos siguen arrastrándose por los límites que tenemos acá en nuestra naturaleza humana, entonces vas a demorar o vas a frenar o hasta podés paralizar el obrar de Dios sobre tu vida. Necesitamos ser gente que creyó, que le pidió a Dios desde la fe, sentado en su sillón de autoridad y tiene los pensamientos plantados en Dios. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es de buen nombre, en esto pensá con la cabeza de Dios. La Biblia dice: si tienen problemas, sáquense la mente esa que tienen, renueven su mente en el poder de Dios y tengan la mente de Cristo. Ahí ya va queriendo la fe. Le creí a la palabra, le pedí en fe y mis pensamientos están por allá arriba. Con eso nomás ya hay un montón que van a empezar a recibir sus milagros. Aleluya. Así que usted puede elegir o los razonamientos de su mente limitada o elige tener la mente de Cristo sobre usted. Usted se sienta y mira desde el trono de Dios y desde ahí usted maneja sus pensamientos. ¿Alguien me dice amén? Muy bien. Cuarto pilar de los 5. Y me va dando el tiempo. Cuarto pilar de los 5. Las declaraciones. Lo que usted habla. Le digo que le va a ser más fácil alcanzar el tema de las declaraciones de fe si usted tiene pensamientos de fe. Declaraciones, declaraciones. ¿Cuál fue el momento crucial de la victoria de David contra el grandote? Ah, el cascotazo. Cuando él decía: tengo que apuntar bien, y le apuntó y le mandó. No. Su momento crucial fue cuando se abalanzó, el gigante hacia él, empezó a caminar hacia él. David, número 1, pensó lo correcto. Dijo: a este lo paso por arriba.
y empezó a correr para agarrarlo al otro. Yo no sé si viene un gigante contra vos, si vos correrías. Sí sé que correrías, lo que no sé es hacia dónde correrías. O hacia el gigante o salir para el otro lado. Este corrió hacia el gigante porque sus pensamientos estaban correctos, pero ahí utilizó su arma poderosa. Tú vienes a mí con espadas, palos, jabalina. Espérate, lo leo textual. Dice, ¿dónde lo puse acá? Ay, no lo pegué. Tú vienes a mí con espada, palo, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy mismo te voy a derribar y te voy a cortar la cabeza y voy a dar tu carne a que se la coman los caranchos que están dando vueltas aquí arriba. Así que él fue caminando y declarando lo que iba a pasar. Tu boca se llena de la palabra de fe cuando tus pensamientos están alineados, parados sobre una palabra y sobre una oración que hiciste y que Dios te está respondiendo. Aleluya, me encanta entender cómo funciona esto. Dice que cuando Elías dejó caer fuego sobre el altar y la nación se convirtió, dijo, listo, ahora se termina la sequía. Y lo mandó al siervo a la cima del monte a ver si veía desde la cima del monte Carmelo, se ve a lo lejos, se ve el mar Mediterráneo. Y sube ahí y dice, no pasa nada, anda de nuevo, no pasa nada, anda de nuevo, no pasa nada. Séptima vez veo una nubecita del tamaño de la palma de una mano de un hombre. Me imagino que él habrá tirado la mano así y dijo, sí, más o menos así la nube que estoy viendo. Y dice, a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. No había lluvia, ¿qué fue? Declaración de fe anticipada ante la primer señal o ante la primer acción que usted está haciendo. ¿Sabe? Tenemos que aprender a declarar en fe. Hay personas que entienden bien la declaración en fe, pero no hacen todo lo otro. Ni tienen palabra, ni han hecho una oración desde la autoridad. Tal vez entendieron la palabra, pero le pidieron a Dios desde la víctima, desde el llanto, desde el no puedo. Y después empiezan a hacer declaraciones. Crea la palabra. Haga el pedido de oración al Señor. Ordene sus pensamientos y renueve su cabeza alineándola y conectándole con el USB, de la mente de Dios, y tenga la mente de Cristo en usted. Y después se para y declara. Sus palabras serán como una bomba atómica. Sus palabras harán temblar las fortalezas del cielo, de la tierra, del infierno y de lo que sea. Porque usted va a estar declarando de acuerdo a la palabra de Dios. Usted está activando el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué son tan importantes los pensamientos? ¿Por las declaraciones? Sí, pero también porque Dios dice, para que tus caminos sean altos como los míos, o sea, los caminos naturales es, eso no tiene posibilidad de sanidad. Declaración y acción. Anda morita a tu casa, que a muchos que se dieron testimonio acá le dijeron eso. En cambio yo digo, en el nombre de Jesús sé sano, declaración. Y después va al médico y le dice, no entiendo qué pasó. Mis caminos fueron hacer algo que el médico no podía hacer. Ni el mejor cardiólogo del mundo podía hacer. Pero yo lo pude hacer porque estoy caminando con pensamientos a la altura de Dios. Entonces mis caminos son a la altura de Dios. ¿Me va siguiendo o no? Aleluya. Ya le veo cara de fe. Aleluya. Los que tienen fe no son feos. Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Feo. Aleluya. Lo último, quinto pilar. Y estoy terminando. Quinto pilar. A todo esto y a la declaración tenés que agregarle actitud. No es solo creer a la palabra, no es solo pedirle al Señor que haga el milagro, no es solo mantener tus pensamientos alineados y pensamientos altos y declarar, sino que también tiene que ver con la actitud. Imagínese cuando usted piensa en David delante del grandote y él está soltando la declaración y dice, gigante,
Tú vienes a mí con espada y palo y jabalina, pero yo vengo a ti en actitud. ¿Cuántos entienden? Él corrió hacia él. Actitud osada. Actitud osada. El que tiene pensamientos alineados, la palabra alineada, y se paró en la promesa de Dios que entendió por el Espíritu Santo y le clamó a Dios desde el lugar de la seguridad, entonces su actitud va a ser osada. Entonces va a pasar lo que pasó con los, por ejemplo, el cruce del Jordán. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca iban adelante de ellos. Y era tiempo de inundación, temporada de cosecha. El Jordán estaba desbordado en su cauce, inundado, crecido. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de arriba se detuvo en un lugar distante y el resto se fue hasta el mar muerto. Pero hasta un segundo antes, imagínense el río inundado, dando vueltas con remolinos y todo, trae troncos y todo cuando está inundado, como el Paraná, vio que se ensucia de camalotes y todo, que arrastra cuando empieza a crecer. Y entonces le dice, bueno, crucen ahora, muchachos. Yeah. Crucen. Y se largaron y dijeron, ¿qué hacer si no se abre? Y no sé, porque esto pesa como, porque era todo forrado en oro, la madera, el arca del pacto. Pero ellos salieron en fe. Y dice que fueron, y cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, el milagro se activó. Hay gente que cree a Dios, le pidió a Dios, piensa que Dios lo va a hacer. Declara que Dios lo va a hacer. Pero no acciona. No hay acciones osadas. La palabra dice que la fe sin obras es muerta. Hay muchos que se comieron la pared. ¿Usted cree que, mire, yo a veces miro bloopers? Trato de ser una buena persona, pero a veces me divierto con lo que le pasa, con lo que le pasa a otros. Y estaba viendo los bloopers de lo que le pasa a la gente que va caminando con celulares. Los he visto caerse en las, en las fuentes de agua, en los shopping. Van a, está el agua allá. Vi otros resbalarse por la escalera, así, toc, 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 pero con la cola, así, toc, 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 hasta abajo, porque no vieron que había una escalera. Pero las que, tengo que confesarles que no debo ser muy bueno para Dios que yo haga eso, pero me divierto cuando se comen las paredes de vidrio, las blindex, por mirar el celular. Porque es muy cómico. Claro que Dios ya me corrigió, porque la vez pasada me pasó a mí que me fui a comer con mi esposa a un restaurante. Imagínense el resto. Me levanté para ir al baño y estábamos en una mesa que no nos gustaba, y cuando estábamos entrando veo que había un patio adentro del lugar, acá en Resistencia. Veo que había un patio adentro con mesas así. Digo, uy, a ver si hay alguna de las mesas que está vacía. Y no me di cuenta que la puerta era así y todo el resto era vidrio. Así que yo me iba mirando la mesa. ¡Tum! Y una señora que estaba comiendo sola con un nenito, el nenito lo miró a ella con cara aterrada, y la mujer le dice, ¡ay, pobre! La cosa es que sonreí, me acomodé y aquí no pasó nada. Me volví a mi mesa y me senté así, con Alicia frente a frente. Dice, ¿qué te pasó en la frente? El problema fue el mozo cuando vino, me decían, ¿y a usted qué le sirvo? Bueno, o sea que ya pagué mi pecado, digamos, de mirarlo. Pero ¿sabe qué? Hay gente que se come las paredes, paredones, no los de vidrio, murallas como las de Jericó, se las comen así sin freno, vienen y ¡pa! Porque quieren actuar en fe. Pero no hicieron nada de lo anterior. Ni entendieron una palabra, ni cambiaron sus pensamientos, no le hablaron a Dios y le pidieron desde la fe, no activaron. Tal vez lo pidieron con dudas. Sus declaraciones, sus palabras, no sé si podré, por ahí, qué sé yo, más sí, me juego. Y se comió la pared, le hicieron un blooper. La osadía precede a todo lo demás. La osadía precede a todo lo demás. Así que yo le propongo a que usted sea una persona de fe completa, que activa todo. Todo,
activa todo en usted. Active todo en usted. Lea la Biblia. No sea vago con la palabra. Porque si no, tu fe va a seguir pequeña. Y voy a decir, pero la palabra dice, a mí no me pasa. Es que no vas a madurar. Y mientras el heredero es niño, es igual que un esclavo. Aunque sea señor de todo, porque no puede crecer. Dios te enseña que tenés que crecer en la palabra. Todos los días leer tu mensaje. Todos los días hacer tu devocional y decirle, Señor, enséñame. ¿Qué me estás queriendo decir? Todos los días, todos los días. En segundo lugar, sea sabio. Cuando usted entendió que Dios dijo algo, créalo, recíbalo. Que esa semilla rema caiga en buena tierra con usted. Y cuando usted lo recibe, entonces usted le va a hablar a Dios desde el sillón de autoridad. Señor, tu palabra lo dice y yo lo creo. Por eso, Dios mío, sé que me vas a responder y te agradezco de antemano, Señor. La gente dice, es imposible, no pidas eso. Ese tipo no tiene remedio. Ese joven tuyo no tiene remedio. Ese negocio nunca va a salir adelante. Pero también estoy alineando mis pensamientos a la palabra. Tengo la promesa. Se lo he pedido a Dios en fe. La oración de fe va a cambiar las cosas. Puse mis pensamientos alineados con la mente de Cristo. Alineé mis declaraciones con la palabra de Dios. Y con lo que he creído, sin dudar nada. Y entonces sí, me arremango y me largo al agua. Me largo a cruzar el Mar Rojo. Me largo a pegarle un grito a las murallas de Jericó para que caigan. Me largo a hacer aquello que parece imposible. Y pongo un negocio donde tal vez nadie lo pondría porque Dios me dijo que lo haga. Y empiezo a creer que Dios va a levantar esto o va a transformar a alguien. Empiezo a mirar a las personas inconversas de mi familia que no querían saber nada de Dios. Las empiezo a mirar con amor y con paciencia, sabiendo que ya está en capilla y ya en cualquier momento lo vamos a tener adorando al Señor aquí en la iglesia. ¿Saben? Dios se deleita de ver a los hijos rompiendo el cascarón de las limitaciones naturales y viviendo lo sobrenatural. Use la fe en sus sueños y en sus planes. Los planes sin fe son chatos. Los planes en fe, entendiendo los planes de Dios, son siempre altos. Sus sueños son más altos. Active la fe en su salud. Declare, crea. Acuérdese que es más fácil tener fe por otros que para tu propia salud. Así que si estás con un problema de salud y orás por vos y sentís que no es lo mismo y tenés ganas de pedirle a otro que ore, pedile si querés, pero insistí con tu propia oración, porque eso te está llevando a una estatura más alta. Aprende a hacer oraciones de fe. Señor, mi hijo no cambia, ¿qué va a pasar con él? Gracias, Señor, porque mis pensamientos ya lo estoy visualizando adorándote, sirviendo. Gracias te doy. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No estén afanosos por nada. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ese es el punto que marca que le creíste a Dios. Dar gracias por algo que todavía no recibiste, pero que lo entendiste por la palabra y lo pediste de acuerdo a la palabra. Viene un milagro. Activa la fe en tu economía. Créele a Dios. Busca lo que la Biblia dice sobre eso. Acciona lo que la palabra dice.
Y osadamente vas a empezar a ver cómo Dios transforma tu economía. Dios disfruta de que rompas los límites que el diablo nos puso. Muchos de los límites son yugos. Yugos que el diablo nos pone. Pero cuando somos capaces de romper los límites de la medicina, los límites de la economía, los límites de las estadísticas. Nunca nadie hizo esto y le fue bien. Yo soy el primero. Porque rompo los límites. Hay muchos regalos de Dios alrededor tuyo, con moñito y todo, y tienen tu nombre. Pero están esperando que empieces a activarlas. Todas las acciones de fe. Todas las acciones de fe. Todas. No se puede lograr esto sin comunión. Pero la comunión se genera cuando haces todas estas cosas. Estás creyendo, estás leyendo la palabra, estás orando. Se activa. Yo te animo a que disfrutes una vida celestial, una vida sobrenatural. ¡Ay, me encanta una vida sin problemas! ¡No! Es una vida con Goliat, pero que los vas a ver caer. Es una vida con murallas como la de Jericó, pero las vas a ver caídas en el piso. Son murallas en las que alguna vez vas a tener un susto porque no sabes por dónde correr, pero vas a ver cómo se abre camino en el mar. No seas parcial en la fe. Aplica los 5 pilares y vas a empezar a ver resultados. Te desafío a que te apures a empezar a cambiar las cosas antes que termine el año. Que puedas ver cosas que no viste, que empieces a ver los cambios, aunque sea la nubecita del tamaño de la mano de un hombre que empiece a aparecer en medio de la sequía de tantos años. Que empieces a ver transformación activando los 5 pilares de la fe. Yo quiero que usted vea muchos milagros. ¿Cuántos quieren ver muchos milagros? Declaro que esas manos van a ver mucho, mucho de Dios. Ahora, le propongo lo siguiente. Lo enseñaba hace muchos y después por varios años no lo enseñé más. En un lugar fijo, como un cuaderno, por ejemplo, no en cualquier papelito así que lo pone acá, ¿dónde lo dejé? Vaya, gástese plata y cómprese un buen cuaderno lindo, de eso que todos los chicos se lo quieren robar y dicen, no, este es mi cuaderno de oración. Le pone cuaderno de oración, pone la fecha y pone lo que pide. Y deje una franja al costado, hágale una columnita ancha en el costado para anotar cuándo y cómo vino el milagro. Empiece a pedirle a Dios cada cosa, una por una. Estoy seguro que semanas o meses después te van a correr las lágrimas de emoción cuando ojees y veas cuántas cosas Dios respondió con fidelidad. El Señor me dijo, muchas personas creen que su fe surtió poco efecto porque no se dan cuenta de todas las respuestas que le estoy dando. Es más, te va a ayudar en tu tiempo de oración. Hay gente que le alaba al Señor y le pide 3 cosas y después no sabe cómo orar un rato más. Tomes un buen tiempo para adorar, deje que la presencia venga y después saque su cuadernito y empiece, Señor, te pido por esto, te pido por mis discípulos. Yo a usted lo tengo en mi lista. Yo tengo la lista y un punto de eso por cada uno de ustedes. Señor, por cada uno de los que vienen a la iglesia, de los que son miembros, oro por el liderazgo, oro por los obreros, oro por los pastores que están en el equipo, oro por mis colegas y oro por usted, por cada uno de ustedes en mi lista. Algunas son oraciones que no requieren una respuesta instantánea, pero que me aseguro de que esté ahí. Y a veces como diciendo, ah, bueno, no tengo nada nuevo, pero voy a revisar. Y encuentro que tengo que empezar a anotar respuestas. Este, ah, ya me respondió, papá, papá. Y este también. Y digo, Señor, no me había dado cuenta de eso. Te vas a enamorar de la fidelidad de Dios cuando veas eso. Es más,
Si lo quiere hacer más fuerte, cuando usted está orando por alguna petición en particular, póngale una imagen. Saque, recorte una revista, saque una captura de pantalla, internet, la moto que quiere, el autito que quiere. Ponga la carita de alguien por lo que usted esté orando y téngalo ahí. Y vaya avanzando. Cuando termine el año, ya vas a ver respuestas. Pero cuando mires tu cuaderno el año que viene, te vas a sorprender dónde estabas y dónde estás un año después de moverte en fe. Cuántas cosas cambiaron. Y no te hablo si lo mantenés y sos prolijo y cuidás el cuaderno hasta que se llene 2 años, 3 años. Te vas a dar cuenta que tu vida va siempre hacia arriba. Amo que seas gente así, que seas gente de fe. Porque a vos te va a hacer bien recibir muchos milagros. ¿Sí o no? Te va a servir, te va a hacer bien, te va a sacar de muchas cosas, que de muchos momentos difíciles, y te va a ayudar en muchas otras cosas y te va a poner feliz. Pero cada una de las cosas que vos recibas, glorifica a Él. Lo glorifica a Él. Amén. Cierre sus ojos un momento. Y haga algo que después no quiero que haga en su casa. Pídale de memoria las cosas que más urgente usted quiere que Dios haga. Abajo del barbijo nadie le puede leer los labios, así que dígalo con la boca. Señor, te pido por la conversión de... Te pido, Señor, necesito cambiar esto en mi casa. Señor, necesito que me ayudes económicamente para esto, esto y esto. Eso es. Señor, quiero empezar a recibir más revelación de tu palabra. Necesito un cambio en tal cosa. Dígale a Dios: Señor, mi casa me queda chica. Ayúdame a ampliarlo, dame otra más grande. Señor, quiero que sanes a tal persona. Necesito, Señor, sentirme más feliz. Me siento seco, apagado. Pídale las más urgentes. Y después siéntese tranquilo con su cuadernito nuevo y sorpréndase primero por la cantidad de peticiones sin recibir que tenés y que tenías que activar en fe. Y a cada una de esas peticiones, aplicale los 5 pilares. Acordate, anotalas. Te doy un último tip. En el cuaderno, anota los 5 pilares. Entonces vas a buscar una promesa de esa petición y vas a hacer una oración de fe por esa petición y vas a alinear tus pensamientos y vas a alinear tu declaración y vas a empezar a actuar en fe en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que Dios va a empezar a abrir los cielos con una lluvia de bendiciones, de respuestas, de cambios? Señor, hubo un tiempo de sequía en el Chaco, pero en el mundo espiritual yo declaro que vienen días donde lloverán las bendiciones sobre cada familia de este lugar, sobre ustedes y sobre personas inconversas que van a recibir el favor de Dios por causa de tus oraciones. Señor, mira la fe de cada uno, aunque sea pequeña como una semilla de tomate, alcanza, Dios mío, para ver todas tus respuestas desde el cielo. Yo oro ahora en el nombre de Jesús por una activación sobrenatural. Activación sobrenatural. Activación sobrenatural sobre cada uno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, 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 ahora. Señor, tus hijos son benditos. Tus hijos son benditos. Tus hijos nacieron y fueron destinados a vivir en el favor de Dios y en bendición de Dios. Señor, creemos tus promesas, creemos tu palabra. Y ahora en el nombre de Jesús, declaramos estos tiempos nuevos en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Comience a agradecerle a Dios con su boca cada milagro que pidió antes de verlo. Gracias, Señor, por la conversión de este. Gracias, Señor, por la cancelación de esa deuda. Gracias, Señor, por lo que pediste. Declará mientras cantamos esta canción. Con mi fe te tocaré.
transformado, yo sé. Yo sé que lo vas a hacer. Habrá oposición, muchos me dirán que estoy loco, otros me dirán no puedes hacerlo, mi mente me va a decir es imposible, pero yo me paro y rompo mis límites y le creo a Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Eso me gustó. Ese es un aplauso de rompimiento. Ese es el Dios al que le estás pidiendo. Tuya es toda la gloria, Señor, para ver a toda mi familia cristiana, para ver mi economía en el cielo, para ver mi ministerio creciente.